Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2. Esta vez estaremos comenzando a pasar esto que son las misiones expertas. Que bueno, ya pasamos lo que fue el tutorial y también lo que es la misión número 2, que fue donde enfrentamos a Turles, que también es parte del tutorial. Así que bueno, vamos a meternos aquí en estas misiones expertas. No sé cuántas sean en realidad, ya que no he comenzado a pasarlas. Bueno, este es el tutorial. Vamos a ver qué hay por acá. Una misión más. Esta es la misión experta número 2, que también ya la pasamos. Entonces nos toca pasar esta que está por este lado. Y bueno, también voy a ver qué maestro nuevo ahora escojo para entrenar, ya que terminamos el entrenamiento con Bardock. A ver, vamos a ver el ataque de los Aru. Bueno, parece que esta misión es la que nos toca pasar. Será la primera y nos podemos ganar también lo que es la granada homicida. Así que bueno, vamos a ver aquí contra Nappa. Muy bien, voy a escoger aquí mi personaje, obviamente. Quiero pasarla con esta la misión. El ataque de los Aru. Muy bien, estamos listos aquí para pasar a esta misión experta con los patrulleros del tiempo. Mira esa de Majin Buu, se ve toda rara, toda de verde. Con esos pelos que le tapan toda la cara. Y bueno, vamos a comenzar aquí. Vamos a cargar nuestro ki antes de que llegue los Aru. Y bueno, ahí hace aparición el malvado de Nappa. Vamos a cargar nuestro ki. Cuidado, cuidado, porque saben que si se le acercan demasiado te hace mucho daño con esas maromas que avienta. Uy, me dio con esa roca. No pensé que me fuera a pegar. Cuidado. No me voy a confiar demasiado porque si no me van a acabar bastante rápido. Bien, vamos a agarrarlo aquí de la cola. Le voy a agarrar aquí de la cola mientras todos le están pegando. Vamos, compañeros, acaben con él. Cuidado, cuidado. Voy a lanzarle uno de mis poderes. Voy a lanzarle uno de mis poderes especiales, que bueno, es uno de los que más me gustan estos poderes definitivos, ahorita que salgo de ahí. Ahora se lo voy a lanzar. ¡A un lado todos! ¡Kikoku! ¡Ja! ¡Ja! Le está bajando bastante vida muy rápido. ¡Ja! Me encanta este poder del Kikoku, ¿eh? No puede ser que dé agotado. Necesito que se me caiga rápido mi resistencia antes de que Nappa se vuelva loco y empiece a lanzarme su bola esa, me parece como la gran bola del rencor. Cuidado, cuidado. Vamos ahí con la roca, Ava. Muy bien, vamos a agarrarlo de la cola una vez más. Primero vamos a golpearlo un poco. Aún le queda bastante vida. Cuidado que ahorita que se le quita esa última barra de vida, va a comenzar a lanzar esas bolas enormes de poder. Así que tengo que tener más resistencia. Voy a empezar a cargarla. Último esfuerzo, estamos a punto de ganar, dice ahí Trunks. Vamos a que se me cargue mi resistencia. Creo que se viene lo más difícil. No quiero imaginar cuando está pasando ya las misiones que tienen. Espera, lo quiero acabar con el Kikoku. ¡Ah! Bien, lo acabamos, lo acabamos. Estuvo bastante fácil esta misión. Esperaba que se pusiera más difícil, pero supongo que es porque apenas es una misión como con 4 estrellas. Ya me imagino ahorita que sean 5 estrellas o 6 estrellas tal vez. Bien, quedamos en primer lugar. Una S, nada mal. Muy bien, pues hemos terminado de pasar esta misión experta. Como fue algo muy rápido, vamos a pasarnos una más. La otra está ubicada hasta donde están los demás maestros, que creo que es donde está Bardock. Vamos a ver aquí este personaje que nos puede dar. Parece que puedes hablar con ella. Se llama Biwasa. Konnichiwa. A ver, Biwasa, ¿qué nos tienes que decir? Oh, es el famoso héroe. ¿Cómo se siente uno tras salvar a todo el universo? Se siente muy bien, Biwasa. Dice, no hay por qué ser tan modesto, yo estaría todo el día presumiendo de ello. Bueno, a mí no me gusta presumir, dice, aunque eso no sería muy heroico y no hay muchos héroes como tú. Por ser como eres, quería darte este regalo. ¿Qué me vas a dar, Biwasa? ¿Acaso será un beso o un abrazo? Dice, no, por la autoridad que tengo como el número 2 de la Sociedad de Héroes, te regalo esto. A ver, Gohan, come una semilla del ermitaño por uno. Muy bien, dice, espero que sigas siendo humilde, fuerte y único. Y yo estaré aplaudiendo todo el camino. Claro que sí, seguiremos siendo humildes como siempre.
apoyando a todos los patrulleros del tiempo. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dan ahora por acá. Estoy cerca de la misión, experta. Creo que es donde está ubicado este Ginyu, Freezer y Cooler. A ver, ya estamos por llegar aquí. Creo que es en la parte de abajo. Sí, de hecho es aquí abajo. Muy bien, vamos con la segunda misión experta. Dice, la invasión del Super Namekusein malvado. Bien, parece que nos toca enfrentarnos a Slug y nos podremos ganar el disco destructor. Vamos a prepararnos para esta misión. Una vez más voy a escoger a mi personaje. Estamos por comenzar esto que es la invasión del Super Namekusein malvado. Y bueno, vamos a derrotar al señor Slug. A ver, ¿dónde está ese señor Slug? Vamos a cargarnos aquí rápido antes de que aparezca. Y ahí está el señor Slug, no puede ser tan fuerte. Vamos a enfrentarlo con todas nuestras fuerzas. Supongo que esto es parecido a la misión de que nos enfrentamos a Turles. Dale con todo, no pierdan el tiempo. Una buena oportunidad para probar mi nueva juventud, ¿sabes? Cuidado. Estoy probando también habilidades nuevas, habilidades especiales nuevas, así que voy a ver qué tal funciona. Ah, qué golpazo me doy, qué golpazo me doy. Este combate está de locos aquí, No sé ni quién me está pegando a mí ni a quién está pegando. Y bueno, se ha transformado el señor Slug. Ahora sí que se enojó. Se enojó bastante el señor Slug. Cuidado. Uy, no puede ser, me ha mandado a otra dimensión, creo. No, solamente me pegó con los poderes. Oye, es que no me dejan pegarle ningún combo, Los patrulleros del tiempo están tan que le pegan y no le puedo aplicar ningún combo. Me lo voy a tener que llevar, que alejarle de aquí. Lo voy a tener que alejar. Ahora que está sin resistencia hay que aprovecharlo. Cuidado. Esto está de locos este combate. Oye, déjame pegarle pues también a mí. Ay, ay. Toma eso. Kaioken. Y no más ese Kaioken, Pampu. Cuidado, cuidado. Ahora sí lleguen ustedes en lo que cargo mi ki. Péguenle, péguenle. Que no se me acerquen. Vamos a transformarnos. Futuro Super Saiyan. Bien, Super Saiyan Azul. A ver si le pego con mi destello final, con mi Final Flash. A ver si le doy, Final Flash. Es el Final Flash. Cuidado. Estaba queriendo ahí mandarlos a otra dimensión, Pero le alcanzaron a dar muy bien patrullero del tiempo. Cuidado, cuidado ahí. Evita que controle la mente de uno de tus aliados. Ya, lo alcancé a golpear, golpearlo. Bien, lo alcancé a liberar también. Vamos a lanzarle el último. Y lo acabamos, Lo acabamos con un ataque definitivo. Y bueno, ahí no sabía ni quién le pegaba. Y bueno, miren nada más a Aiden. Se quedó con el primer lugar. Le di una golpiza a Slug. Yo me quedé con el segundo. Y Armory se quedó con el tercero. Bastante bueno este combate, contra Slug. Igualmente es como de 4 estrellas. Obviamente ahora que sean 5 o 6 estrellas se va a poner mucho más difícil y más divertido. Así que bueno, vamos aquí. Nos ganamos una vez, no importa, ya después lo mejoraré. Y bueno, has conseguido una medalla ATP. También aquí no estoy utilizando lo que son. Ya fui con el Gran Patriarca para poder subir hasta nivel 85 de nivel de mi poder. Pero no estoy utilizando la super alma que dice 40 toneladas, que esa duplica lo que son tus puntos que acabas de ganar, tu puntuación total, así que se la recomiendo que lo utilicen si quieren subir rápido de nivel. En mi caso no lo quiero hacer porque bueno, ya me siento demasiado fuerte, no quiero que sea tan fácil tampoco vencerlos.
Bueno, así terminamos con esto que fue la segunda misión experta, bastante divertida. Me gustó más que la de los Aro. Seguramente ya cuando los Aro empiece a lanzar esas bolas enormes de poder se pondrá también mucho más divertido. Y bueno, aquí se abrió otra al lado, que es cerca de donde está el Gran Patriarca, pero esa la vamos a dejar para un próximo gameplay. Ahorita les voy a mostrar una cosa que me preguntaron también. Déjenme ver si puedo llegar aquí de una manera más rápida. ¿Dónde están las transferencias? Aquí abajo de mí. Les voy a mostrar cómo pueden convertirse, cómo pueden convertir a Hit en su maestro. Ya que por ahí me están preguntando que cómo le hacía para convertirlo en mi maestro. Y bueno, les voy a mostrar aquí. Está Hit ubicado. Ese será nuestro siguiente maestro. Ahora sí que lo acabo de decidir. Vamos, Hit. Entréname, Hit. Por favor, quiero ser tan poderoso como tú. Dice, ¿qué quiere de mí un Saiyajin como tú? Quiero que me enseñes tus trucos para paralizar el tiempo por un momento y así poder aprovechar mis habilidades al máximo. Dice, ¿quieres que te enseñe mis técnicas, Así es, Hit, no quiero ser tan bueno, quiero acabar con todo sin pensarlo, sin sentir absolutamente nada. Dice, bueno, si insistes, muéstrame la fuerza de tu convicción. Muy bien, vamos a mostrarle. Bueno, prueba de iniciación de Hit. Bueno, ahorita no lo voy a hacer. Pero bueno, ahí ya puede ser nuestro maestro. Les voy a mostrar lo que pasé como entrenamiento para que pudiera ser mi maestro. Déjenme ver si puedo aquí aparecer en un lado más cerca de donde está la escuela de entrenamiento. No necesariamente tienes que pasar todas las misiones, pero sí bastante de ellas. Y bueno, aquí están. Les muestro las que completé nada más. Que bueno, de hecho, si completas las misiones avanzadas, será lo único que necesites para que todos los maestros disponibles puedan entrenarte, que estén disponibles. Tienes que pasar todo lo que diga avanzado, como este que dice derriba a los avanzado, perfecciona la guardia perfecta avanzado, también lo que es haz un combo con desaparición Z, también tienes que pasarla. Y bueno, estas ya son, estas son como nuevas, ahora que agregamos el nuevo DLC también se agregaron algunas. Y también es esto que es hora de un combo de ataque avanzado. Todas las que digan avanzado tienes que pasarlas, y si es posible también unas cuantas de las que digan fácil. Que obviamente también por lo mismo que dicen fácil, pues te será muy muy rápido para completarlas. Así que te recomiendo que completes estas que yo hice aquí y tendrás a todos los maestros disponibles para que te entrenen, incluyendo a Hit. Y bueno, después de completar ese entrenamiento tienes que ir aquí con la recepción de pruebas de avance y completar las misiones que te vayan dando. Bastante fácil de hacerlo, solamente tienes que tener un combate con varios personajes. Una vez que lo hagas, te dirá que un nuevo maestro está disponible para entrenarte. Y bueno, espero que les haya servido esta información, que les haya gustado este gameplay pasando las primeras misiones expertas. Estén atentos para las próximas misiones y también para más gameplays mostrando mods y más guías de Dragon Ball Xenoverse 2. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.